is so absurd, it can't be true. This man claims he's seen an ancient Jew. Ladies and gents of the jury, we offered a plea of insanity, but he said that he'd rather speak to you. This man I can't deny. I'll take the stand and I'll raise my hand, cause I know his name. I must proclaim him. I am not a parrot. I don't just speak what I have heard, but I witness. I've seen his face, I hear his word, and this witness I give to you. It's who I am, it's what I do. Yo vengo a Convivio porque vine el año pasado, lo pasé demasiado bien y encuentro que es una forma demasiado entretenida como de reactivar la fe. Me hace caer, aterrizar y estar de nuevo con Dios. De repente busco respuesta, ¿cachai? Y no la puedo encontrar. El Convivio ya me ayuda a eso. Encuentro que es una buena oportunidad para acercarse a Dios, para conocerse a uno mismo y para reflexionar sobre las amistades que tenemos. Me permite conocer a mi amigo y a mí, y estar más cerca de Dios. Quiero amar de verdad. Solo el que está dispuesto a ser cargado y a cargar puede ser feliz. Cantemos con la fuerza de tu amor, cantemos frente al mundo con tu voz, que la vida es entregar. Los juegos ayer estuvieron increíbles, lo pasamos muy bien, jugamos y onda demasiado rato. El trabajo en equipo lo encontré, pero ya muy bueno, porque se caían todos. No, la experiencia compartir con los niños increíble. Onda, esa imagen todavía la tengo guardada cuando venían corriendo y nosotros lo recibíamos. Y onda, apadrinar un niño durante todo el día fue increíble. Lo han pasado demasiado bien. Se nota que están felices. Inmenso para ti. Si fueras lo que debiera ser, el mundo entero ardería con tu amor. Dame tu mano, solo así podré entregarme por entero. Basta que le dejes una rendija así, así de ese tamaño,
y si tú quieres, Él se va a meter a tu vida. ¿Cuánta gente tú puedes ayudar si pudieses dejar que Dios entre en tu vida? ¿A cuánta gente podrías amar de verdad si Dios entrase un poco en tu corazón? ¿A cuánta gente de verdad tú podrías salvarle la vida si le hablases de Dios? Él es tu amigo, Él ha dado la vida por ti, Él es tu amigo. Ábrele tu corazón, ábrele aunque sea una pequeña rendija, así pequeña, y chica, y tu vida será distinta. Cristo es el que dio la vida por ti. Cristo nunca te abandona. Cristo ha dado la vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Día termina convivio y después de haber meditado el viernes, el sábado y hoy día sobre la verdadera amistad, que nos ofrece Cristo, quisiera decirles que sí vale la pena. Soy testigo de que sí vale la pena ser amigo de Cristo, sí vale la pena sacrificarse, sí vale la pena entregarse, porque Cristo es el que responde y nosotros también debemos responderle a Él. Debemos responderle con generosidad, con cariño y con mucho amor. No me queda nada más que decirles que Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta y ojalá que el próximo año nos veamos en convivio para que sigamos respondiéndole, sigamos siendo fieles a su plan para poder llegar a ser felices.